Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Antes de comenzar, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Nuevamente estoy tratando de llevarme la mayor cantidad de kills en esta partida para poder probar la capacidad de un arma de fuego que acabo de retirar de la caja de suministros. Es otra arma que casi no se logra ver en el campo de batalla. Como ustedes sabrán, el juego nos da acceso a una gran variedad de subfusiles y fusiles de asaltos, armas que fueron olvidadas por la gran mayoría, ya que casi todos usan las armas más fáciles de usar, no porque hagan mucho daño. Muchos lo usan porque son bien fáciles de controlar, me incluyo. Pero en estos últimos días he estado probando casi todas las armas, fusiles y subfusiles, y he visto muchas armas que casi nadie usa, que están sumamente rotas. Algunos tienen un retroceso fácil de controlar, otros tienen una cadencia y un daño bastante bueno. Por esa razón, el día de hoy les traigo una de esas armas, un subfusil con una muy buena cadencia y un daño bastante bueno. Con un disparo a la cabeza puedes quitar hasta 36 de vida, y en el pecho mantiene un buen daño, ya que con un disparo quita 31 de vida. Tiene muy buen alcance y lo considero uno de los subfusiles muy confiables para combates a distancias cortas. Hablo de la Cordite. Así que crack, presta atención y analiza estas situaciones conmigo, donde verás que la Cordite es un arma muy eficaz. Aquí hay dos jugadores, son enemigos, están peleando. Muy buen momento para llevarme dos bajas al mismo tiempo. Listo. Aquí adelante se oyen disparos, avanzo con mucho cuidado. Hay un sniper apuntando desde la montaña. Están arriba. Voy a acercarme. Baja confirmada. Tuve que alejarme ya que uno de ellos tiene una escopeta automática. Si me le acerco mucho, no podré ganarle. Por muy bueno que sea mi arma, será difícil ganarle. Acá aterrizó alguien. Rayos, eso estuvo cerca. Baja confirmada. Trataré de moverme al margen de la zona. El francotirador está atento. Si llego a distraerme por un momento, no dudará en eliminarme. En la montaña sigue el sniper, pero también tiene cerca a sus compañeros. Acercarme para poder matarlo sería exponerme demasiado. Además, si tomo en cuenta las posiciones, ellos tendrán que bajar de allí, ya que la zona cerrará aquí donde estoy. Solo debo evitar quedarme quieto, ya que si lo hago, un disparo volará a mi cabeza. Viene uno saliendo de la zona. Voy por él. Eliminado. Ahora solo faltan los demás que están en la montaña. Creo que ya se movieron de sus lugares. Ellos no tenían opción. Tenían que bajarse de allí. Por esperar tanto se condenaron. Están tratando de escapar de la zona, por lo que tienen la guardia baja. No pueden defenderse. Se convirtieron en presas fáciles. Todo por esperar demasiado en un solo lugar. Trataré de eliminar a los últimos con mi arma, ya que este video es para enseñarles qué tan eficiente es. Para eso debo acercarme a ellos. Por aquí hay alguien. Destruyo el lanzador expoliador primero para poder acercarme. Listo. Creo que le quité la baja al compañero. Espero que me disculpe. Queda solo uno.
Baja confirmada. Muy bien, crack. Como has visto, el arma es bastante confiable. Tiene muy buen alcance de daño. Y eso es lo que me ha gustado mucho del arma. Además, tiene un daño muy aceptable. Es algo difícil de controlar a distancias medias, pero a distancias cortas es muy bueno. Si quieres probar la configuración que hice acá, te la dejo. Me centré mucho en aumentar su precisión, sin olvidarme de su velocidad de movimiento. Acá te dejo la clase por si quieres probarla. Antes de copiar la clase, quédate a ver el video completo para que estés seguro de la configuración que usarás en tu arma. Nos vemos en un próximo video, crack. Hasta luego. Porque para eso es lo que sirve ese cagayuca, lo que es el propio cagapalo gay de mierda, campero maldito, coño de tu madre, hijo de la gran puta becerro. Maldita rat. Getting close to victory.